investigación, uno de los testigos, Domingo Chuk, relató con lágrimas cómo perdió a su padre durante el conflicto armado interno. Escuchémoslo. Pues a él le cortaron sus miembros genitales y lo dejaron en el tronco de un tallo de platanar. Domingo Chuk ingresó con una muleta a la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Indicó que su padre fue capturado por los soldados, de los que él logró escapar. Recordó observar que también asesinaron a otros hombres. Pues eso fue lo que le sucedió a él y yo me salvé. Yo me fui a esconder a la montaña y me fui a proteger. Explicó que el destacamento militar no existía, que fue hasta 1982 que se llegaron a instalar. Dato que también han contado otros testigos. Chuk señaló a los soldados de ser quienes capturaron a su padre. En el banquillo de los acusados se encuentran los militares retirados Estelmer Girón Reyes y Heriberto Valdés Asig, identificado por los testigos como el canche Asig, debido a que vivió en el sector en Panzós, Alta Verapaz, antes de ser capturado. Considero que se están confundiendo mucho los términos. Mi patrocinado trabajó por 32 o 34 años como policía municipal y dentro de esa comunidad fue conocido por todas las comunidades como policía municipal. Entonces lo que se ha tergiversado acá es el término comandante, porque incluso a los funcionarios de la municipalidad de Panzós, que era donde él trabajaba, a los funcionarios públicos, dice que son comisionados. Entonces, a él le han dicho que es comisionado, y obviamente comisionado, pero por ser policía municipal. Y se ha dicho que él ordenaba y guiaba a los militares. Pero eso también es una tesis que no va a poder ser sostenida porque un civil jamás puede dar órdenes a militares. Ya tenemos muy claro de que la milicia es una institución jerárquica. Y en esa jerarquía, si algo se respeta, es eso mismo, la jerarquía. Valdés Asig ha estado en el juicio con una camisa rosada y pantalón de lona. Vestuario que ha sido el mismo por los 4 días. Su abogada es de la Defensa Pública Penal y cree que podrá demostrar su inocencia. Por su parte, el Ministerio Público indicó que entre la prueba están los documentos que se encuentran archivados dados por el Ministerio de Gobernación, que lo identifican como comisionado militar en aquella época y también era policía. La Fiscalía les atribuye a los acusados desaparición forzada, delitos de lesa humanidad, de tratos crueles e inhumanos, violencia sexual y esclavitud doméstica. Y saludamos a esta hora de la mañana a Paula Barrios, ella es de la Unión Nacional Guatemalteca de Mujeres. Muy buenos días, Paula, para que usted nos dé su impresión de cómo continúa entonces esta jornada en donde se están revelando más casos y más testimonios. La escuchamos, buen día. Muy buen día a toda la teleaudiencia. El día de hoy tendremos en el caso Sepúr Zarco la declaración de un testigo con datos en reserva. Él es un militar retirado que podrá sustentar de mejor manera la teoría que tanto las querellantes adhesivas como el Ministerio Público estamos manejando en este proceso. Hemos escuchado de lunes a jueves, pues 16 testigos que de alguna manera han ratificado los testimonios de las mujeres. Cada uno ha podido comentar sobre lo que les sucedió a ellos también, muchos de ellos víctimas de hechos de tortura y tratos crueles en el destacamento de Sepúr Zarco, pero también han ratificado y han mencionado que ellos fueron testigos y vieron a las mujeres cumpliendo con los turnos en el destacamento militar de Sepúr Zarco. ¿Qué podemos esperar de las siguientes jornadas? Indudablemente hay muchas expectativas, testimonios que se van sumando a este sonado caso que ya tiene repercusión también a nivel internacional de varios organismos que defienden los derechos humanos. ¿Qué escenarios podemos esperar en los próximos días? ¿Cuál es su opinión al respecto? Las próximas 2 semanas tendremos la declaración de expertas y expertos de los diferentes peritajes propuestos tanto por el Ministerio Público como las organizaciones creyentes que estamos, también la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas y también la Asociación Mujeres Transformando el Mundo, a la que yo represento. Estas próximas semanas vamos a escuchar los peritajes, muchos muy interesantes, desde la situación cultural,
psicosocial, médica y un peritaje que el día lunes se va a desarrollar muy importante para el caso, que es el histórico registral, que representa y expone cómo la tenencia de la tierra de esta región del Polochic ha venido en el pasar del tiempo y cómo pues el pueblo quechí, específicamente las familias de estas mujeres que promueven el caso, han sido despojadas de la tierra ancestral que ellas consideran suya ancestralmente desde la época del conflicto armado interno hasta la fecha. Tendremos diversos peritajes en las próximas semanas y ya por parte de la Fiscalía quedan pocos testigos por declarar. Posteriormente estaríamos entrando a conocer la prueba ofrecida por la defensa. Muchísimas gracias, Paula Barrios, de la Unidad Nacional Guatemalteca de Mujeres. Ahí estamos hablando justamente de lo que puede ocurrir en las próximas dos semanas en este caso. Vamos a seguir abordando otros temas y también las noticias de los departamentos. Lorraine. El rumbo de la noticia y conocemos también lo que sucede en el interior del país y colocamos en pantalla esta sección departamental de Prensa Libre que en sus titulares dice así: brote de hepatitis afecta en la provincia, registran 36 casos en Santa Rosa y Escuintla, la enfermedad tipo A causó la muerte de una niña en San Luis San Juan Tecuaco. Al menos 36 casos de hepatitis ya han sido reportados en lo que va del año en Santa Rosa y Escuintla, lo que preocupa a la población, ya que el año pasado se reportó la muerte de una niña de 8 años. Jorge Cifuentes, epidemiólogo del área de salud de Santa Rosa, informó que en lo que va del 2016 se han reportado 4 casos, aunque considera que hay un subregistro. La noticia completa con respecto a la hepatitis que está afectando el territorio nacional la puede encontrar en Prensa Libre. Y en noticias departamentales, en Quiché, un tanque de captación de agua ubicado en el municipio de Zacualpa corre riesgo de caer al vacío. El terreno en el que se ubica está socavando y a punto de caer. Los vecinos denuncian que el nuevo alcalde se niega a repararlo y si colapsa podría afectar a más de 400 personas. Vecinos acusaron al exalcalde y actual alcalde municipal de Zacualpa, los cuales son padre e hijo, de no atenderle sus solicitudes de reparar el tanque de captación. Con este depósito de agua se abastecen más o menos unas 400 a 500 familias, pero en las condiciones en que está, estamos a punto de quedarnos sin agua. Que hemos luchado, hemos ido a toparnos con una pared que no podemos pasarla, ¿no? Si no es una autoridad, es otra la que se les hace a favor de ellos y siempre ellos han podido comprar a todo mundo. Según los vecinos, el exalcalde Ernesto Calachig le dio el nacimiento de agua que surtía a este tanque a vecinos de una aldea de San Andrés Cabajá y lo sustituyó por el caudal de un río, que estudios técnicos demostraron que está altamente contaminado. Pudimos constatar el abandono de la red de... día de que sucedió el accidente. Cae contaminada porque lamentablemente el nacimiento, el alcalde anterior dio esa agua a San Andrés, a Cabajá, y eso era nacimiento, pues, ¿verdad? Y ahora más bien es río. Buscamos al alcalde de Zacualpa, Sabino Calachig. Más de 2 horas en una reunión del CODEDE, se negó a conceder una entrevista y fuera de cámara se limitó a decir que no sabía nada de ese problema. El papá de este sí, de este muchacho, él sabe todo eso y el hijo, ¿cómo no va a saber si son coyotes de la misma loma? Información departamental a esta hora de la mañana, son las 6:11. Continuamos con más información. Bueno, hoy tenemos más noticias a esta hora del día y María René siempre trae temas interesantes, ¿verdad? Este está muy curioso, nos vamos hasta Sudamérica, ¿verdad? Lobos por ahí. Un lobo en Colombia, imagínense. Uy, lo que han encontrado y esto asustaba. Y no es el de Shakira. No, tiene que ver nada con Shakira y el lobo de Shakira, no. En otra noticia le vamos a contar que en Colombia se halla un lobo y provoca sorpresa en los habitantes de una comunidad donde, claro, no es normal encontrar a estos animales. Su hábitat está muy lejos de donde fue encontrado, por lo que fue trasladado a un zoológico Santa Fe en Medellín, donde va a pasar por un periodo de cuarentena para luego ser reinsertado a su medio natural. Y ahí lo estamos viendo. Entonces, imagínense el susto que pudo haber provocado este lobo cuando los
las personas de esa comunidad lo encontraron lejos, claro, de su hábitat natural. Miren, a mí me da un poquito de miedo toparme con un lobo que estuviera rondando por mi casa. Así es que eso es lo que está pasando en Colombia. Vamos a seguirle la pista a este lobo. Tenemos que seguir con otra información esta mañana, también hablando de tecnología. Este lobo de aproximadamente año y medio fue hallado en Colombia muy lejos de su hábitat natural. Apoyado Amarok, este animal se exhibe en el Zoológico Santa Fe de Medellín tras un periodo de cuarentena para supervisar su estado de salud. Veterinarios del zoológico informaron que seguramente llegó a Colombia por tráfico ilegal de fauna silvestre, siendo el primer lobo encontrado en el país. Los técnicos están de un lobo gris, aunque no descartan que pueda ser de otra especie o incluso de un cruce con perro doméstico. Las autoridades aún evalúan si el ejemplar permanecerá en Colombia o será enviado a Estados Unidos. Bueno, empiecen las investigaciones para ver de dónde llega ese lobo a Colombia. Y vamos a pasar a hablar de la tecnología. La historia de revivir a Philae, un pequeño robot posado en un cometa que no da señales de vida desde hace 6 meses, parece cada vez más remota. Al término de 10 años de viaje como pasajero del sonda Rosetta, Philae logró posarse el 12 de noviembre del 2014, se recuerda, sobre un cometa tras rebotar varias veces hasta que cayó en la sombra y trabajó por 6 horas y luego ya no se supo más de él. Equipado con instrumentos de observación científica, en junio del 2015 volvió a despertar, pero desde el 9 de julio del año pasado no ha vuelto a dar señales de vida. Philae necesita que sus paneles solares reciban suficiente luz como para suministrar la energía y su temperatura no debe caer por debajo de -51 grados centígrados. Corresponderá, dicen Alemania, Francia, Italia y España, países que financiaron la misión, poner fin o no a la historia de Philae, un robot que se ha vuelto un fenómeno en las redes sociales con 456 mil seguidores en Twitter, y así entonces es como quizá podría morir Philae. Vamos a ver si estos países salen al rescate de este robot que, claro, se recuerdan cuando fue lanzado y llega a posarse en el cometa, decían que podría ser la máquina que lanzara información sobre el inicio del universo y, claro, toda nuestra galaxia. Nosotros vamos a estar pendientes y seguimos con más esta mañana. Muchas gracias, María René. Y también las noticias de Prensa Libre esta mañana muy tempranito, ¿verdad? Empecemos a repasarlas. Prensa Libre presenta. Bueno, reforman la normativa interna dentro del Congreso de la República y esto ha generado, por supuesto, una serie de comentarios, no solamente a lo interno del Congreso, y es que endurecen justamente estas normas contra los diputados. Vamos a ver la portada ahí en pantalla. Es que el transfugismo será castigado, el artículo golpea al nepotismo y presión a favor de legisladores, reforman normativa interna. ¿Qué nos muestra la fotografía central? Pues son miles de guatemaltecos los que están buscando trabajo, o al menos así lo dice este titular y esta fotografía. Numerosas personas acuden ayer a la sexta feria del empleo en la que se habían ofertado 600 plazas de trabajo temporal. 319 millones de quetzales maneja llegado a Medrano y pide rectitud al CANG en elección y hepatitis golpea al sur del país. Bueno. Como decíamos, el Congreso reforma su ley a lo interno. Este es un tema importante que en un ratito vamos a analizar con una llamada telefónica, pero vamos a ver lo que tenemos a esta hora de la mañana, porque uno de los temas importantes es que castigan el transfugismo. Efectivamente, es lo que estamos viendo en este momento. Regulan algunas interpelaciones, modificaciones, obligan a cambios en el legislativo. Vámonos a ver otras noticias importantes. ¿Qué está sucediendo con la red Medrano? Pues según esta noticia, manejaba otros 319 millones de quetzales, aportes a 45 mil empleados en manos de allegados al exalcalde. Y es que el año pasado, una red encabezada por el exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, administró 319 millones de quetzales provenientes de los aportes de empleados municipales, comunas y un fondo de ahorro. Ahí vemos entonces cómo estos fondos estaban en manos dudosas, según investigaciones. Y una más que tiene que ver justamente con la conferencia de prensa que daba el presidente de la República, Jimmy Morales, donde, bueno, habla por sobre todas las cosas de la cantidad de medicamentos que fueron donados y que solo un porcentaje muy pequeño sí tenía problemas de expiración. Jimmy Morales se irrita.